la Estación Experimental de Interreconquista. Es un sitio de evaluación de la red de ensayos de trigo, en la cual es coordinada por el INASE. Es una actividad que viene por protocolo. Tenemos fechas de siembra, de acuerdo al largo de ciclo, son 4 fechas de siembra. Primera y segunda ciclo largo y ciclos intermedios largos. Después entrarán los intermedios cortos y los cortos. Es decir, tenemos 4 fechas de siembra que va desde el 10 de mayo al 30 de junio. En esta campaña hay, por ejemplo, 66 cultivares comerciales. Eso varía de año a año. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de información? Bueno, vemos en este ambiente la productividad que alcanza el cultivo de trigo y que es casi sinónimo de la adaptación que tiene a estas condiciones de ambiente extrapampeano. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, tenemos información que forma parte para la toma de decisiones de quién desea hacer trigo, cuándo sembrar, cómo sembrar. Por ejemplo, unas cosas que se destacó hoy también es cómo varía la fenología del lugar de donde se obtuvo acá en el norte. Pero es porque el desarrollo, las etapas que tiene el cultivo depende de temperatura. Entonces es muy distinto de allá, de la provincia de Buenos Aires, donde se obtuvo, que de acá. Entonces eso es básicamente la importancia de este tipo de ensayos que hacemos y para qué serviría. Ya hay lotes que están siendo cosechados. Entonces, lo que dijeron los colegas de los lotes que ya están siendo cosechados, 1.500 kilos a 2.800. También volvemos al principio, digamos, esto de que supuestamente ya venía el Niño, no fue uniforme, hay zonas que realmente fue crítica y sigue siendo crítica el estado hídrico en general del cultivo.